Check one, two, check one, two, check one, two. Ea, ea, muy bien. Muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Espero que le esté pasando excelente. Ya lunes. ¡Uy! Ya lunes, hoy sabroso. Bonito día, el día de hoy, lunes, iniciando esta nueva semana, hoy 25 de marzo del 2019, damas y caballeros. Iniciando otra semanita más. Perdón. Bueno, pues estamos en vivo. Oigan, saludos para usted que nos hace el enorme favor de su atención. A las personas que nos hacen el favor de estar siempre por ahí pendientes. Saludos para el tremendo homie que está en este momento. Para mi preciosa Melissa, siempre está pendiente. También para mi hermana Alicia, o sea, saludos enormes, claro que sí. ¿Quién está cumpliendo años? Que estamos celebrando el día de hoy. Buenos días, tremendo Daniel Salinas. Buen día, tremendo homie. Saludos, claro que sí. Enviándole saludos también para las personas que nos hacen el favor de compartir esta transmisión. Ya lo sabe, todos los días a partir de las 8:30, como ahorita entramos un poquito tarde, bueno, por algunas cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas, te levantaste tarde. No, algunas cuestioncillas técnicas. No, me levanté temprano. Fui a dejar a mi hijo a la escuela. Fuimos a dejar a mi hijo a la escuela. Y bueno, pues hoy lunes sabroso, lunes bonito, fresco. Vamos a compartir. Traigo un gallote por ahí. Gallote, traes todo el gallinero ahí, compadre. Oiga, por favor, si comparta la transmisión a todos mis amigos de aquí de Laredo, Nuevo Laredo, Monterrey, áreas circunvecinas, para que pues cada vez seamos más, ¿no? Para que cada vez seamos más personas que estamos por aquí en este programa. Y claro, saludos también para las personas que deseen comunicarse conmigo. Lo pueden hacer a través de aquí, de esta plataforma, a través de WhatsApp también. Es 956-740-5300, ¿ok? Bien. Oye, un saludo con mucho gusto. Bien, me están enviando. Bien, ok, discúlpeme. Este es un mensaje un poquito importante. Muy bien, gracias. Saludos para el tremendo César Gaitán en este momento. Bueno, vámonos rápidamente. El día de hoy se celebran los nombres. Fíjese nada más, hoy día 25 de marzo en el santoral se festeja el nombre de Isaac, el nombre de Dimas y el nombre de Humberto. Se celebran el día de hoy. Fíjate, a Humberto lo celebramos el 21. Humberto, mi hijo, lo celebramos el 21. Y también hoy es el día de Humberto. Por unos 4 días hubiera cumplido y cumplido años y celebrado su onomástico. Hoy traigo, ¿ya ven la gorrita? ¡Uy! De los hermanos Buenrostro, mis amigos de el único y auténtico poder del norte. Un saludote.
Saludos para la tía Angie, ¿cómo está? Saludos para Arturo Castro también. Clemente Camarillo, gracias por estar en la sintonía. Vamos a ver quién más está cumpliendo años. Mejor dicho, quién está cumpliendo años el día de hoy. Para felicitarle. Oye, quien está cumpliendo años es el tremendo... El señor Joe Argaez, papá de Andrew Marco y del tremendo DJ Pelón, ¿verdad? Él está cumpliendo años, el señor Joe Argaez, una persona que tuvo un programa de televisión, aquí en Laredo, Texas, fue muy exitoso también, músico también, un saludo. Y vamos a ver quién más está cumpliendo años, déjenme saber si alguien está cumpliendo años, con mucho gusto, le felicitamos por aquí, ¿ok? Bien, rápidamente, un saludo para las personas que, gracias tía por la bendición. Bien, hoy de Peluche Internacional por la mañana, hoy es el día mundial, fíjese, hoy precisamente es el día mundial, bueno, primero es el día europeo contra la trata de seres humanos, el día de hoy 25 de marzo, además toda esta semana... Toda esta semana se celebra la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Así es, ¿cómo está esto? Así es, toda esta semana es la Semana de Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Oiga, es algo bastante importante. En 1979... La Asamblea General de la ONU decidió que debería organizarse todos los años en todos los estados a partir del 21 de marzo una semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Sí, eso está canijo. Saludos, tremendo Arturo Castro, muy buenos días, gracias por la invitación. Aquí andamos, gracias a ti, tremendo Arturo. Gracias, el tremendo Rudy. ¿Eres rudo, compadre, Arturo? ¿Sí? No, no. Arturo Castro, saludos para el tremendo Bane, hablando de rudos, miren nada más quién se aparece por aquí, el tremendo Bane, que ya pronto va a estar de invitado por aquí, el tremendo Bane, va a estar de invitado en uno de estos días, claro que sí, a ver cuándo coincidimos con el calendario, compadrito, y con mucho gusto, aquí tienes tu humilde estudio, muy humilde estudio, claro que sí. Oye, rápidamente, vamos a ver cómo se encuentra el clima el día de hoy. Está bonito, está calientito, pero al parecer va a haber cambios, pero esta semana hasta el viernes. En este momento tenemos una temperatura ahorita, 71 grados en la escala de los Fahrenheit el día de hoy. Y pues estará incrementándose la temperatura poco a poco, a eso de las 12 del mediodía. 77 grados y bueno, al parecer llegará a eso de las 17 horas 5 de la tarde a 85 grados o hasta 87 grados también. Mañana martes, máxima de 79 grados, no tan caliente como hoy supuestamente, mínima de 60. Mañana martes, miércoles 80, mínima 63. El Thursday 83, mínima 64 el día de hoy. ¿Qué dice por acá? Claro que sí. Ajá, no, ese es otro compañero que le gusta la lucha. Nosotros estamos en Arkansas. ¿Qué? Arkansas y Estéreo 91 por las noches. La noche es tuya de 8 a 11 de la noche. Escuchen a Arturo Castro de 8 a 11 de la noche en Estéreo 91. Muy bien, perfecto. Oye, tremendo Mambo de León también. Ya pronto, oye, ya, ¿qué onda, Mambo? Necesito que me confirmes, ¿cuándo vas a venir, mi Mambo, por favorcito? Porque Mambo también es uno de los invitados que están pendientes para venir por acá. Esta semana también hay un grupo el jueves. Ya le voy a estar confirmando cuál es el grupo que viene, el grupo musical que viene este jueves, ¿ok? Ya lo saben, los jueves en la tarde, a las 8:30, perdón, a las 7 de la tarde. El jueves a las 7 de la tarde viene el grupo musical la mayor parte del tiempo, los que puedan. Y si no es grupo musical, es personalidad de radio, alguna persona conocida, va a ser también quizá algún DJ local también, como no. Ayer estaba en la noche que me conecté para comentar de el tema que vamos a estar el día de hoy exponiendo. Se conectaron varios DJs, un saludo para todos mis amigos, los amigos DJs que están por ahí.
Ok, oye, un saludo con mucho gusto también para nuestros amigos que nos hacen el favor de estar siempre el día que gustes, ahí estaré. Pues tú dices, Mambo, ¿es martes o jueves? Tú me dices, tú me confirmas, ¿ok? Rápidamente, ¿quién está cumpliendo años? ¿No me han dicho que cumple años? ¿No? Bueno, felicitaciones a las personas que hoy estén cumpliendo años. Vámonos, así rapidón. Fíjate que rápidamente hay algunas cosas que están dándole también la vuelta al mundo. Y me están diciendo por acá, dice, ¿me puedes dar un horóscopo? Claro que sí, los horóscopos. Mire, los horóscopos, yo le doy el horóscopo que usted me pida. No voy a estar dando todos los horóscopos para no quemar tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere saber qué algún horóscopo, con mucho gusto. Vámonos con el día de con el horóscopo de hoy que me están pidiendo, el de Tauro. Tauro, con mucho gusto. Las personas de Tauro, las personas que nacieron bajo este signo, a medida que tu carrera profesional y el dinero siguen avanzando para ti, más ideas y oportunidades se atraviesan o se presentan para ampliar tus horizontes. Así es, puede resultarte difícil decidir cuáles son las más prácticas ahora. Podría ser útil hacer una lista de juego y después juzgar cuáles deseas utilizar. Espera mucha acción y muchos cambios, sobre todo en cuanto a posibilidades profesionales en esta semana. ¡Órale, Tauro! ¡Excelente! ¡Muy bien! Bien, un saludo para el tremendo Cristian Córdoba. Saludos, Cristian. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Felicitaciones para ti, tu señora. Ya pronto van a ser papás, ¿verdad? Mil felicidades. Un abrazo. Un abrazo de todo corazón. Vámonos con otro. Me están solicitando por acá también. Dice, ¿cuál es el...? Ok, muy bien. Perfecto. Y me dice por acá, ¿me podrías dar el significado de...? Ok. Me dice, ok, ¿cuál me están pidiendo por acá? Cáncer y Libra, Cáncer y Libra, claro que sí, ahí va, rápidamente, con muchísimo gusto. Le doy el significado rápidamente de, el horóscopo para Cáncer el día de hoy. Esteban González, un saludo también. Bien, saludos y abrazos, de verdad, muchísimas gracias por la sintonía. Rápidamente, Cáncer, ahí le va. Bien, sí, bueno, eso lo voy a estar haciendo con muchísimo gusto para todas las personas que nos están solicitando precisamente las reflexiones. Mire, las reflexiones vienen ya al final, con muchísimo gusto voy a estar dando las reflexiones ya al final, ¿ok? Para que usted esté muy pendiente, ¿sale? Entonces, no se me acelere por ahí. No, pero no se me desespere. Con mucho gusto voy a estar dándole a usted las reflexiones, ¿ok? Rápidamente, ahora sí ya. Nada más digo rápidamente, no veo rápidamente, se los hago así como que de mucha emoción, ¿no? Fíjate que horóscopos rápidamente para el de Cáncer me están solicitando. Ahí le va, ahora sí. Fíjese que el horóscopo de Cáncer. Estoy teniendo problemas con el internet. Gacho. Le tocó a la tía, fíjate, va a decir, no, hombre, lo estoy haciendo de adrede. No lo estoy haciendo de adrede. No, hay varios horóscopos que están aquí pendientes. Y créame que no sale de esta página. Vamos a ver, ok. Bien. Ok. Las personas que me están solicitando los horóscopos, ya vienen los horóscopos, no se me preocupen. Oye, vámonos, amor. Eso, aquí está ya. Bien, saludos con mucho gusto. Me dice por acá. Estamos escuchándote acá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Envía por favor el saludo para los amigos que estamos escuchándonos. Estamos escuchándote acá en la calle Guerrero. Saludos, claro que sí. Saludos para Yonke Yucatán Mauricio, que nos está viendo en este momento. Con muchísimo gusto, claro que sí. Saludos también para usted que está en este momento
ahí en la sintonía y que nos está haciendo el enorme favor de estar por ahí rápidamente en el que estar ahí en la sintonía. Me cae bien mal que esto de repente se traba y me distrae bien gacho. En serio, ahorita regreso con los horóscopos, no se me preocupe. Ahorita le voy a dar los horóscopos, se los voy a dar porque se los tengo que dar bien. No le quiero dar cosas que son a medias ni demás. Oigan, rápidamente también, hay algunas otras cosas también que me están solicitando lo que es la interpretación de los sueños. Ok, y este sí, rápidamente se lo doy sin ningún problema. Me están solicitando el significado. Voy a anotar los horóscopos que me solicitaron. Fue el día de hoy, fue Cáncer. También me pidió el de Libra, mi buen Mambo. Cómo no, con mucho gusto. Ahí vienen los horóscopos con muchísimo gusto. Y Capricornio. Ok, perfecto, muy bien. Fíjate, y me están solicitando el significado de algunos sueños que tengo por acá pendientes también. Me dice, ¿cuál es el significado de soñar? Dice, con un armadillo. Fíjate, los armadillos en los sueños reflejan mucho la actitud actual o lo que está sucediendo en este momento. Como el armadillo se cubre con su caparazón, entonces este armadillo en los sueños significa que usted está pasando por una situación no muy fácil y lo que está haciendo es que usted está evadiendo los problemas y no les está poniendo atención y está tratando de no prestarles mucha atención. No lo haga. Ponga atención, no se ponga a ignorarlos porque los problemas, si no les pone atención, tienden a crecer. Especialmente las cuestiones legales y los problemas de salud, ¿ok? Esos son los problemas que tiene uno que ponerle más atención que nada. Entonces tenga usted, por favorcito, eso muy en mente, que tiene que tener lo que es los problemas, atenderlos, tiene que atenderlos, por favor. Me dice por acá también, yo soñé que estaba o que iba manejando, no que estaba, que iba manejando una bicicleta. Muy bien, fíjese, todo depende cómo se presente la bicicleta o cómo la vea usted. Si la bicicleta es una bicicleta en buen estado y usted no tiene que estar batallando para echarla a andar o para montarla, si no tiene ningún problema, bueno, pues simple y sencillamente, y lleva usted buen equilibrio, la bicicleta representa su vida, representa las condiciones en las que usted está en este momento viviendo. Si lleva buen equilibrio, quiere decir que las cosas las está manejando bien, que las cosas las lleva bien. Entonces, si usted se mira en la bicicleta que no lleva muy bien el control, va lo mismo. Quiere decir que usted no está en este momento muy centrado y tiene algún tipo de problemita, si está pasando por algunos detalles que no son muy favorables debido a, pues desafortunadamente, su comportamiento. Ok, otro sueño también que me están solicitando, dice, ¿cuál es el significado de soñar que yo montando un caballo? Oye, puras montadas, bicicleta y lo caballo. Dice, ¿cuál es el significado de soñar que iba montando un caballo? Dice, el caballo... Mire, el color del caballo es muy importante. Si el caballo es color claro, las cosas son buenas, cosas bastante positivas. Y ahora, si el caballo es dócil y también el caballo pues reacciona a lo que usted le comanda o usted le ordena, no hay ningún problema. Si es un caballo bronco, cuidado, vienen algunas situaciones no muy fáciles de resolver. Ahora sí, vámonos rápidamente con el horóscopo de Cáncer. Tanto que estaba diciendo, deme los horóscopos, y luego que me los dan y que se me traba aquí el asunto. Fíjese, Cáncer, ahí le va, ¿ya está lista? ¿Sí están listos? Cáncer, diga presente. Ahora sí, muy sacale punta, ¿no? ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Está lista para Cáncer? ¿Ya? ¿Sí? Ahí va. Fíjate, Cáncer, rápidamente. La tensión entre tú y un socio profesional podría crear dudas sobre tu futuro personal y profesional.
en la situación actual. No pierdas demasiado tiempo preocupándote por ello. Puede que no seas consciente de ello, pero los asuntos profesionales y el dinero va bien y es probable que sigan así por mucho tiempo. Por supuesto, eso depende de ti y lo que dispongas a hacer para mantenerlos de esa manera. ¿Sí? ¿Ya lo oyó? ¿Ya? Ok, perfecto. Vámonos entonces con otro que es libre, que me estaba solicitando aquí en Mambo. ¿Estás listo, mi Mambo? Perdón. ¿Listo, Mambo? Ok, vámonos entonces con ni más ni menos que Libra. Fíjate, una oportunidad profesional en estado distante o incluso en un país extranjero podría estar en el horizonte. Podría reír y tener muchas satisfacciones. Además, lo único importante es que se requiere de muchos viajes o tal vez incluso cambiarte de domicilio. Puedes tener sentimientos encontrados al respecto, pero es poco probable que la rechaces. Esto podría ser un cambio total para ti de gran éxito. Tu estado de salud durante el próximo año debe ser sólido y brillante y tendrás la energía suficiente para afrontar cualquier proyecto que desees. Tremendo Mambo. Eso. El Tauro, ya dije el de Tauro, fue con el que empecé. Pero tengo por aquí también Capricornio. Lo vuelvo a dar, no hay problema. Si no vio el horóscopo, si no lo escuchó, si no lo vio, no se preocupe, aquí se lo doy. Capricornio. Las actividades en grupo relacionadas con los intereses espirituales, metafísicos o humanitarios podrían tener lugar hoy en tu entorno. Conocerás nuevos amigos. Si actualmente no tienes pareja, esto podría proporcionarte la oportunidad de conocer a alguien especial. Vete lo mejor que puedas. Tu mente es un hervidero y tus pensamientos son más intensos al final del día, por lo que una corta sesión de ejercicio antes de acostarte puede ayudarte a conciliar mejor el sueño. Eso, muy bien. Ok, vámonos rápidamente con Tauro, lo repetimos, claro que sí, no se preocupe, yo lo repito y cuantas veces, si hay alguien más que entra ahorita y quiere saber el horóscopo, no hay problema. Ok, a medida que tu carrera profesional y el dinero siguen avanzando para ti, más ideas y oportunidades para ampliar tus horizontes van a surgir. Puede resultarte difícil decidir cuáles son las más prácticas ahora. Podría serte útil hacer una lista y luego juzgar cuáles deseas utilizar. Espera mucha acción y muchos cambios, sobre todo en cuanto a posibilidades profesionales. Algo bueno viene, mira, viene. Billete. Uy. Aquarius. Ok. Dice Aquarius. Ay, nada, es que es en inglés. No tengo Aquarius. Tengo Acuario. No sé si te sirve. Ah, no se crea, no. Con mucho gusto el significado. Lo que es el horóscopo de Acuario, con mucho gusto, claro que sí. Fíjate que quiero ver unos saludos con mucho gusto para mis amigos que nos hacen el favor de estar siempre en la sintonía. Me están diciendo, ¿qué onda con el tema que estabas comentando que ibas a platicar? Sí, vamos con el tema, tranquilo, vamos a ir con el tema. El tema de hoy, el día de hoy, es el maquillaje actual, la gran mentira. Oye, ¿por qué te dan unas? Bien, Acuario, rápidamente, nuevos contactos profesionales podrían proporcionar la posibilidad de seguir una nueva carrera en las artes psíquicas, espirituales o la curación, o tal vez en la pintura, la escultura o otra área de las bellas artes. Piensa seriamente en ello, tu propio talento debe ser especialmente agudo el día de hoy. Podrías estar pensando seriamente en recibir una formación para aumentar tu efectividad, educación o prepararte más en lo que estás haciendo, Acuario. El apoyo de amigos y grupos podría resultar bastante valioso. Apóyate en amigos, quédate con amigos, ¿ok? Por ahí, tremendo, Acuario. Vámonos rápidamente con este otro... sí, perfecto. Claro que sí, ya viene. Pero la reflexión son al final, mi amigo. La reflexión son al final. Todas las reflexiones siempre las damos al final, no se me preocupe, ¿ok? Entonces, le agradezco muchísimo que
me tenga paciencia, ¿ok? Porque sí, con mucho gusto las reflexiones. Al final. Viene una reflexión muy buena. Viene una reflexión bastante buena. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la reflexión que voy a dar? Bueno, ahorita le digo, pero quédese en pendiente. Mire, para que no se me desespere, la reflexión va a ser la del perro fiel. ¿Ok? Bueno. Me dice por acá, ¿cuál es el horóscopo? Por favor, dime lo de... Ok, dice el de... Sí, con mucho gusto, Virgo, se lo doy inmediatamente, así que... Pero no se me desespere, ahí le va. Ok. Para usted que nació en precisamente Virgo, ahí le va. Y a las personas también que deseen enviar saludos o felicitaciones, con mucho gusto voy a estarle dando la felicitación para las personas que me estén cumpliendo años. Nada más me dice por aquí y lo felicito sin ningún problema. Virgo, el día de hoy, felicidades, el progreso profesional está a la vista. Si has querido crear una carrera de ensueño, podrías hacerlo hoy. Si has anhelado iniciar tu propio negocio, no esperes más. El próximo año debería ser exitoso y rentable para ti, aunque no exento de sorpresas, pero te estará yendo bien, Virgo. ¡Éjole, cuájole! Bien, perfecto. Rápidamente, fíjese, ok, otro sueño también que me están solicitando con muchísimo gusto. Ahorita le damos seguimiento a, si acaso quiere más horóscopos, no hay problema. Las personas, me dice, ¿qué se celebra hoy? Hoy se celebran los nombres de Isaac, Humberto, Dimas y Dula. Saludos para mi amigo Domingo Dimas. Bueno, es apellido el de Dimas, pero fíjate, se utiliza también como nombre. Con permiso. Delicious. Es Virgo Pete. Fíjate que yo también soy Virgo. Órale. Vamos rápidamente con muchísimo gusto. Le damos a conocer a usted lo que es el significado de algunos sueños. Me dice, por acá me estaban pidiendo un sueño, ¿verdad? Soñar con montañas. Soñar con montañas, tremendo, homie. Si las cruzas, si pasas la montaña sin ningún problema, quiere decir que hay obstáculos. O hay algunas situaciones que están presentándose algo difíciles o se presentaron ya. Si pasaste ya, las montañas sin ningún problema en el sueño, bueno, pues quiere decir que tus problemas se están terminando y has sabido manejarlo. Ahora, si ves que estás enfrente de una montaña, quizá son algunas límites que tú mismo te pones y también puede ser algunas... limitaciones, valiendo la redundancia, que tú mismo te estás poniendo a veces. Eres capaz, eres una persona bastante capaz y puedes salir adelante de cualquier situación que se esté presentando el día de hoy. Les agradezco mucho, por favor, si comparten esta transmisión, de verdad. Vamos a enviar saludos con mucho gusto para Pepe Aguilera, para Francisco Santos, que nos está viendo. Jessica, un saludo, Jessica, ya te di tu horóscopo. Ezequiel Tello también, para el tremendo José Rivera, gracias, saludos, Jessica, nuevamente. Bien, saludos para los recién casados Sharon y Jesús hasta Yuma, Arizona. Están en los Marine Corps en la Air Station. Oiga, un saludo, claro que sí, un abrazo, mil felicitaciones, de verdad. Que la pasen muy, muy bien. Que vengan muchos años de dicha. Que se la pasen excelente. Que tengan lo mejor de lo mejor. Y más que nada, siempre pongan a Dios por delante. Dios primero todo el tiempo, por favorcito. Y es como usted estará siendo exitoso, exitosa. Y tendrá una vida matrimonial bastante sólida. Así es. Primero Dios, siempre. Primero Dios. Saludos para Toño Moreno, que nos está viendo. Alejandro Pedraza también. Gracias, mis amigos, por estar siempre pendientes. Y los que apenas están iniciando, bueno, pues mire,
de Peluche Internacional por la mañana consta de unas cuantas secciones, efemérides o también las personas que estén celebrando su onomástico, el santoral del día de hoy. Les informo del Día Mundial, que precisamente hoy les estuve comentando que hoy es el Día Mundial Internacional contra el Racismo de las personas que viven en algunas áreas marginadas, ok, de las razas, mejor dicho, ok. También hablamos del significado de los sueños y muchísimo más. Además del significado de los nombres y al final la reflexión. Vamos a estar incorporando otros más. Mire, voy a estar incorporando más secciones en la mañana. Viene los descubrimientos importantes el día de hoy. Vienen las notas curiosas y el significado de lo que decimos también, ¿ok? Así que para que esté pendiente usted. Bien, rápidamente, oiga, ahí le va. Vámonos rápidamente a comentarle lo siguiente. Algo que a mí me está, y no nomás a mí, a muchas personas nos sacan de onda. Y a poco no es cierto. Últimamente se está hablando mucho, se está hablando bastante, no hablando, perdón. Está siendo una tendencia esto, fíjese nada más. Este tipo de transformaciones que no solamente son esas, sino son muchas más. Sí, aunque usted no me lo cree, hay algunas transformaciones, pero con el maquillaje. Yo digo, el maquillaje es una enorme y gran mentira. ¿Por qué? Porque ni más ni menos que no es como son las personas en realidad. Ahora, mire, ahí le va otra. Imagínese nada más. Todo esto, la gran mentira que se está viviendo en estos momentos, y es una de las industrias más grandes. Es una de las industrias que están produciendo mucho dinero porque están muchas personas haciendo marcas de maquillaje. ¿Y cómo les está yendo bien? Se está yendo viral, se hizo viral, y es una industria que si antes estaba muy muy explotada o no era muy popular, ahora se está haciendo muy popular y se está haciendo una mentira enorme. Fíjese que una persona, un empresario chino, demandó a su esposa precisamente porque hizo ese tipo de transformación, pero llegó también a hacer ni más ni menos que cirugías. Y demás, se hizo varias cirugías y se hizo también muchísimas cambios en su cuerpo. Y le demandó porque su hijo, fíjese, porque su hijo no nació igual. Nació bastante diferente, bastante feíto. Y bueno, y es algo bastante significativo. Ahora, lo que le voy a decir... también hay esto, también se está dando muchísimo esto, mire nada más. Usted puede creer que esto pueda ser así, que llegue a esto. Esto es verídico, no le estoy diciendo que esto es algo ficticio. Esto es verídico, esto está sucediendo así, así como lo ve. Imagínense nada más. Esto es verídico, esto es lo que está sucediendo. Hombres heterosexuales también, de repente, o transexuales, cambiándose y haciendo de las suyas por ahí y utilizando este tipo de maquillajes. Por eso digo, maquillaje del día de hoy, la gran mentira. ¿Qué piensa usted? ¿Piensa usted que ya estamos sobrepasando los límites? Ahora, hay personas que se la pasan haciendo sus videos, muy respetable, ¿verdad? Y obviamente ellas lo hacen por la lana, ellas lo hacen por el billete. ¿Por qué? Porque al estar haciendo esto, los bloggers, al estar haciendo esto, ellas obviamente ganan su dinerito, ¿verdad? Y o su patrocinio, que es muy respetable, bien. Pero el problema está en que las personas que lo están siguiendo, las personas que lo van siguiendo, las personas que les están haciendo caso a estas a compañías, o dicen, mira, ¿sabes qué? Yo mejor opto por utilizar esta marca o utilizar este tipo de maquillajes y demás. Pero este tipo de cuestiones,
Para mí son la gran mentira, el negocio redondo en este momento. Imagínate nada más ahí. Ahora le voy a comentar algo, algo que sí le quiero decir. Fíjese, hay momentos que se requiere el maquillaje. Hay momentos que sí se requiere el maquillaje, pero es cuando, por ejemplo, hay condiciones médicas, como por ejemplo personas que se han quemado, que han tenido desfiguraciones en sus rostros. Bueno, ahí se puede utilizar. Obviamente también está lo que es la cirugía plástica. Pero yo pienso que para mí esto del maquillaje está saliéndose de control. Es algo totalmente falso. Es la gran mentira. Por lo cual todas las mujeres que utilizan esto, para mí están cayendo en una verdadera y gran falsedad, porque están maquillándose de más. Sí, está bien, maquíllate bien. Maquíllate, pero no tanto. Anteriormente utilizaban 15 minutos, vámonos, y ya. Pero ahora están yéndose hasta 2 horas porque se ponen como 30 cosas. Como 30 cosas. Se ponen que un maquillaje. Primero se ponen que un. Que primero era el. No sé. Pero son muchas cosas que utilizan. Que el protector y luego no, y el sellador y luego el bondo. Ahora sí ya están como los carros. Y luego que para el relleno y luego que el estabilizador y oye, cosas que se están poniendo, las cuales están siendo ya una verdadera mentira. Cuando se quitan el maquillaje, qué susto, Dios mío. En serio, cuando se quitan el maquillaje dices tú, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál es la verdad entonces? Ahora, ¿tú te enamorarías de una persona que tiene un maquillaje o que la conoces con un maquillaje y después resulta que cuando le quitas el maquillaje resulta así, mira? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, y es cierto, dice Jessica, yo me tardo 2 horas. Ahora, bueno, no estoy atacando, pero lo que sí estoy atacando es de que no se vayan tanto al extremo. No se vayan, se van demasiado al extremo. O sea, ¿sabes qué? Al rato que van a estar, bueno, si ya están cambiándose, se están poniendo chiches, se están poniendo nalgas, están cambiando de sexo algunas personas, eso se respeta, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero lo que sí digo, las mujeres que están haciendo todo esto, entonces no estás conforme, te sientes insegura y luego dice, no, lo que pasa es que yo me quiero sentir más segura. Yo creo que te sientes más insegura, te sentirías más insegura. Es como si a mí me prestan un carro, me dicen, mira, ¿sabes qué? Te presto un carro y a ver cómo te sientes. Pues no me siento bien porque el carro no es mío, traigo un automóvil que no es mío, traigo un carro que no voy a estar, que sé muy bien que no es mío o que no lo pagué también. Yo pienso que, bueno, aunque van a decir, no, la cosa sí, es que yo sí lo pagué y sí me costaron porque son mías. Sí, pero no naciste así y te estás engañando tú. Ahora, si es por cuestión de que te animas o de que te sientes muy triste y demás, bueno, pero no traten de engañar tanto a la gente. Si se engaña, si está canijo esto. Entonces, por lo visto estoy viendo muchas damitas que están por aquí, pero dice, horas se ponen tortas de maquillaje. No, aparte de que se ponen tortas de maquillaje, son muchísimas cosas las que se ponen. Y bueno, al rato va a salir algo de que les afectó esto por estarse poniendo esto y demás. Está difícil. Dice Jessica, pero tú estás bonita, nomás que te la bañas. No, nomás que te vayas a hacer como las de las páginas de makeup. Laughing out loud. Jijiji. Como laughing out loud. Jijiji. O sea, jajaja, y lo dice, gracias tía. Ah, no me gusta maquillar. No me gusta maquillarme, me hace sentir más bonita. Ok. ¿Y qué no dicen ustedes que la belleza va por dentro? No sienten que, ay, es que es bonito. Como tal, está el chiste de que dice,
Oye, mi hija, pues, ¿con quién te casaste? Mira nomás, el pelo está re feo. Es que es bonito por dentro. Dice, pues, pélalo y voltealo por Pero bueno, al parecer las damas de hoy en día, las jóvenes, están cayendo en este vicio y somos bien borregotes, bien borregos. Ahí vamos, porque lo hace la vecina, porque lo hace la comadre. Estás y ahí vas al maquillaje y compras esto y lo otro y a la fregada. Y luego de repente llegas a la casa, ¡ay, pues tu madre! Que te encuentras una persona totalmente diferente en la casa. O le dices, vamos a comer. Y llega la esposa o la novia y totalmente diferente, muy distinta. A lo mejor sí se ve bien, se ve bonita, pero es una gran mentira. Es una gran mentira que está haciendo a una industria crecer y tener mucho más billete o solvencia económica, etcétera. Así que, bueno. Sí, es vicio, exactamente es lo que está sucediendo. Es vicio, aparte de eso es que no es honesto. Para mí no me gusta que sean tan falsas, así como son nada más, porque te llevas cada sorpresa, de verdad. Si te llevas cada sorpresa, como los ejemplos que le, los ejemplos que le puse, de verdad. Entonces tenga y más y como esto, imagínese, esto llega a sucederte, no, hombre, compadre, olvídate. ¿No? Oh, sí. Sí, no, sí está difícil. Así que, pues, ¿no cree que deberíamos de ser un poquito ya más sinceros con nosotros mismos? Mira este otro. Imagínate. Digo, a lo mejor el esposo que está impuesto a verla así, como está en el lado izquierdo, todos los días dices, ok, pero... Y a lo mejor una vez, ¿verdad? Pero hay personas que todos los días antes de salir, son 2-3 horas, y de todo se ponen, ojos postizos, pestañas postizas, cejas postizas ya hay también, y muchas cosas más. No digo lo demás porque luego tengo un patrocinador que luego se puede molestar. Pero imagínate, no, sí, también el borrito se ha vestido y lo han maquillado, pero nomás que con él no han hecho mucha chamba. Sí es un arte, sí es un arte, sí es un arte bastante, bastante complejo. Es un arte para no desmeritar, porque sí se ponen que aquí, no sé cómo se llama, y luego ponen aquí en la nariz para hacerse la más delgada. Supuestamente, fíjese que las japonesas, no las chinas, las japonesas utilizan hasta un tipo de como de tape que se lo que le hacen la nariz más pequeña o cinta scotch, como quiera, y también se ponen en las orejitas, se ponen tape y empiezan a maquillarse y se arreglan y totalmente, son unas personas totalmente diferentes. Hubo un chino, como le digo, que bueno, un chino, sí, él ni más ni menos que demandó a su esposa, porque en realidad el niño salió bien feito, pero también demanda a él, y a poco él estaba muy chulo por algo de haber salido, ¿eh? Yo no voy a decir eso, Jessica, porque tengo sponsorship contigo, así que hoy un saludo para José Alfredo Jiménez, hijo del señor José Alfredo Jiménez. Saludos, respeto. Y bueno, pues es un honor que esté por aquí José Alfredo Jiménez en este momento. El papá del con muchos éxitos del cine mexicano. Sí, sí, eso sí, es un tape que se ponen un tape en la cara. Es más que nada en la nariz, de alguna manera se la adelgazan y también lo que son los cachetes y demás. Sí sucede, entonces ya no eche tantas mentiras. La mujer es bonita por el solo hecho de ser mujer. Obviamente, sí, una manita de gato, pero no una garra de león encima, ¿no cree usted? Ashley Palomo en Shannon Reed, They Love Makeup. Pero bueno, hay personas que no necesitan mucho maquillaje.
Hay personas, y yo lo veo todos los días, mi esposa, digo, no es por nada, ni tampoco quiero que no me vayan a acordar de la casa. No, no. La verdad, mi esposa, quienes la conocen saben que no, ella no le gusta, no es muy afecta al maquillaje, que no. Bueno, pero no se pone tanto. Bueno, y si se pusiera, sí le diría, oye, no, hombre, te pasas, no te pongas tanto. Si acaso se pusiera, yo sí le diría, como quiera. Muy valiente, ¿o qué me dice? No, pero pues es que es la verdad es que sí. Entonces, les agradezco mucho su participación, sus comentarios a las personas que están haciéndome el favor de estar aquí en esta página de Peluche Internacional. Y bien, a las personas también, hay unas personas que me están solicitando también, dice, podrías... darme, dice la, ok, sí, cómo no, con mucho gusto. La reflexión ya viene, es la del perro fiel, ok. Y también para las personas que están por aquí pendientes, también sí, que me dice, podrías también enviarle saludos a mi papá, el señor Raimundo Rocha, hoy está cumpliendo años. Con mucho gusto, señor Raimundo Rocha, claro que sí. La tía Ashley, la tía lo que dice. Ashley dice, mis hijas y sobrinas son bellas, no necesitan tanto make-up. Eso sí es cierto. Sí. Bien. Sí, me están pidiendo algunas reflexiones, con muchísimo gusto. También me dice por acá... fíjese, en algunas de las noticias curiosas e interesantes que le están dando la vuelta al mundo, le voy a comentar esto. Fíjese, aunque usted no lo crea, lo que son, hay unos animales, bueno, ya hablando de otras cosas, de otros animales, no, no es cierto, no me crea nada, no. Hablando de otras cosas, fíjese que hay unos animales que podrían ayudarnos a salvar y a tener mejor salud. Y son los tiburones, las llamas, y los camellos tienen anticuerpos que nos podrían salvar. Así es, esta es una de las notas curiosas e interesantes que podrían en este momento interesarle a usted. Y ahí le va. Fíjese, el microbiólogo Ignacio López Goñi nos explica por qué los anticuerpos de camellos, llamas, dromedarios y tiburones pueden ayudarnos a la lucha contra el cáncer o contra el Alzheimer. Los anticuerpos del tiburón y del camello, como les digo, pueden salvarnos. Y también estos anticuerpos nos ayudan sobre las reacciones químicas de estos de este comportamiento. Un grupo de biólogos descubrió que los camellos tenían unos anticuerpos más pequeños que el resto de los mamíferos. Además, se ha comprobado que las llamas, los dromedarios e incluso los tiburones tienen esos mismos mini anticuerpos. La buena noticia es que estos anticuerpos pueden ayudarnos a luchar contra enfermedades como el Alzheimer y el cáncer. También el armadillo, este mamífero que solo habita en el continente americano, es portador de enfermedades como la lepra, una enfermedad cuyo contagio es más fácil. Esto también es algo que tiene uno que tener mucho cuidado. Los armadillos, cuidado. Ellos, estos tienen, pero bueno, esto no sé por qué me lo pusieron aquí, no viene al caso. Le estamos hablando de que los anticuerpos que tienen los tiburones, las llamas, los camellos, los dromedarios, podrían salvar y ser la cura también de estas enfermedades como es el Alzheimer y también lo que es el maldito cáncer. Ok, así que bueno, vámonos rápidamente, ya estoy a punto de despedirme. ¿Ya me voy o no? Sí, ya me voy, vámonos pues. Saludos para usted que está por ahí y no me dijeron quién cumple años, ¿qué onda? No me dijeron quién cumple años, ¿no? Bueno, felicitaciones a todas las personas que están cumpliendo años hoy, vámonos. Vámonos con la reflexión, nos ponemos un poquito más serios, ahí le va. La reflexión, esta reflexión lleva por nombre El Perro Fiel. Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados y nunca pudieron tener hijos.
Para no sentirse solos, compraron un cachorro pastor alemán y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso ejemplar. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacados por ladrones. Siempre fue un perro muy fiel. Quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Después de 7 años, después de tener al perro con ellos, la pareja por fin logró tener el hijo tan ansiado. La pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo, por lo cual disminuyeron las atenciones con el perro. Este se sintió relegado y comenzó a sentir celos del bebé. Ya no era el perro cariñoso y fiel que tuvieron durante 7 años. Un día la pareja dejó al bebé plácidamente dormido en la cuna y subieron a la terraza a preparar una carne asada. ¿Cuál no fue la sorpresa cuando se dirigían al cuarto del bebé y vieron al perro en el pasillo con la boca ensangrentada saliendo del cuarto del bebé, moviendo la cola muy sigilosamente? El dueño del perro pensó lo peor y sacó el arma que llevaba y en el acto mató al perro. Corriendo todos al cuarto del bebé, encontraron una gran serpiente de cascabel degollada. El dueño comenzó a llorar y a exclamar: "He matado a mi mejor amigo. He matado a mi perro fiel". ¿Cuántas veces hemos juzgado a las personas? Y lo que es peor, condenamos a las personas sin investigar a qué se debe su comportamiento. Muchas veces las cosas no son tan malas como parecen y a veces pueden ser todo lo contrario. A veces juzgamos y tenemos esa maldita enfermedad que se llama prejuicio. Juzgar a las personas antes de saber los motivos. Cada persona actúa de acuerdo a las experiencias que haya tenido y actúa también de acuerdo a los golpes que la vida le haya dado. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, le pido que recordemos la historia del perro fiel. Hay que escuchar siempre las personas, hay que escuchar la otra versión. Aprendamos a no levantar falsedades contra una persona hasta el punto de dañar su imagen y dañarnos a nosotros mismos con acciones que después nos podemos arrepentir. Debemos darnos cuenta que los sentimientos de las personas, todas las personas tienen sentimientos y son muy frágiles y fáciles de dañar y muy difíciles de sanar. A veces las palabras se olvidan, pero no se olvida cómo hiciste sentir a esa persona. Espero que la pase excelente, que la pase de peluche el día de hoy. Espero que este programa haya sido de su agrado el día de hoy, que lo hago con mucho cariño, lo preparo con mucho tiempo, me preparo y pues a veces el internet falla, a veces las conexiones fallan y por eso hay algunas pequeñas fallas, como en este momento, ¿verdad? Como el día de hoy me sucedió. Pero sí, le agradezco mucho el que usted esté pendiente, el que usted comparta las publicaciones, comparta este programa, lo hago con mucho cariño, lo hago, tomo el tiempo necesario para que esto salga bien y confío en Dios que esto vaya pues haciendo un poquito más de historia, ¿verdad? Así que le agradezco mucho el favor de su atención, que tenga una bonita y linda semana. Yo mañana regreso en la mañana nuevamente y le deseo lo mejor de lo mejor. Le agradezco a usted que siempre comparte mis publicaciones. También recuerde, mañana martes tengo invitado, o a lo mejor ya va a ser el co-conductor oficial, mi buen amigo Pete González, la voz que va a estar por aquí conduciendo conmigo los martes, ¿ok? Así que bien, me despido con esta pequeña lectura que dice lo siguiente. Escuche muy bien esto: la vida es tan dura como tú la quieras vivir, así de sencillo. La vida es tan difícil como tú la quieras vivir. Si tú ves que algo es difícil, va a ser difícil. Si tú ves que algo es fácil, es fácil. Siempre pon a Dios por delante de todas las cosas. Siempre. No importa cómo seas, no importa cómo tú creas que es, no importa cómo tú pienses que Dios es, tú busca a Dios, confía en Dios,
vas a ver que vas a tener muy buenos resultados en tu vida si tú te encomiendas siempre tu día a Dios. Si dices tú, en hambre, es que yo soy maldiciento, yo soy bien esto. No te preocupes, Dios mira tu corazón y si tú empiezas a tener una relación con Él, Él va a empezar a cambiarte poquito a poquito, poquito a poquito. No te preocupes por lo que diga la gente, preocúpate por lo que tú piensas de ti y por tu relación con Dios. ¿Ok? Respete para que lo respeten, por favor. El respeto a las demás personas es la clave de muchas cosas. ¿Ok? Edúquese, aprenda, lea más, busque un libro, otro libro que sea de interés para usted. Y más que nada, qué mejor libro que la Biblia, pero hay otros libros que también pueden ser de nuestro interés. Y oiga, a propósito, ya viene el calor y viene el calor fuertecito. Le invito para que le marque a mis amigos de los amigos de Northside Air Conditioning. Ellos se encuentran en el teléfono 725-7428. Limpie el ducto de su aire acondicionado. Además puede instalarle equipos profesionales, equipos industriales, equipos para cocina y muchísimo más. A veces traemos esas alergias que no sabemos por qué de repente salieron, porque los ductos del aire ya están bastante sucios. El ducto del aire ya está bastante sucio y tiene mucho mojo, tiene mucho mold. Entonces límpielo por ahí. Oiga, señora, señor, de repente nos distraemos y se nos quedan las llaves adentro del carro, o se nos quiebra la llave, o ya no prende el carro con la llave, es porque a lo mejor le falta batería, si no prende, y si tiene la llave, o se desprogramó su llave, se desprogramó. Bien sencillo, llámenle a los amigos de LCR Keys. Ellos se encuentran ahí en 616 West Carlton Road, enseguida de Emperor Garden. Para más información, márqueles al 509-1907, pregunte por Ramón y dígale que le dé el descuento de peluche. 509-1907, ok, dígale que le dé el descuento de peluche. Oiga, ya llegó, ya estamos en, ¿qué? La primavera entró el 21, ¿verdad? Ya es hora de remodelar su casa. Si acaso no está en muy buen estado o requiere de alguna pintadita, de alguna mano de obra, puede ser una casa, puede ser una oficina, puede ser una empresa, puede ser una bodega. Márquele a mi amigo Juan Mendoza de Mendoza's Painting. 740-3774, 740-3774, Mendoza's Painting. Ellos le ofrecen precios muy especiales. Y dígale, por favor, que lo mandó Edgar Torres, ¿ok? Por favorcito, ¿eh? You were the shadow to my light. Did you feel us? And start, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in the fantasy? Musiquita como que te hace Oye, el Radio Hair Extensions, busque por ahí a Jessica Lisette Gaona para que pues esas pelucas para las ocasiones especiales o simplemente para verse muy guapetona, por ahí márquele o búsquela en Facebook, Jessica Lisette Gaona o Laredo Hair Extensions. Ok, me despido, le deseo lo mejor de lo mejor. Nuevamente gracias de verdad por el enorme favor de su atención a todos los días a esta transmisión, que yo la hago con mucho cariño, de verdad. Me preparo, trato de hacer lo mejor posible. Y bueno, pronto vienen más sorpresas, vienen más sorpresas. Mañana, martes, por la mañana regreso. Y después en la tarde regreso también con mi amigo Pete González, la voz. ¿Ok? Que la pase excelente, que la pase de peluche. Bendiciones, ya lo sabe. Pórtese muy bien. Hasta mañana, si Dios lo permite. Que la pase excelente. Maneje con precaución y cuando vaya a la escuela no ande manejando como se andan los carritos chocones.